La selección boliviana sacó un importante triunfo ante la selección de Colombia, que poco a poco lo está dejando cada vez más cerca de la clasificación mundialista, por lo cual hoy veremos cómo ha estado jugando, qué cambios hizo y si de verdad es real que puede clasificarse al Mundial 2026. Ahora sí viene lo chido. Bien, la selección boliviana ha demostrado que nadie está muerto hasta que lo sepultan. Y es que la verde venía haciendo una campaña horrorosa. En las eliminatorias en 2023 había sumado apenas 3 de 18 puntos posibles, habiendo ganado su único partido de local y ante la selección de Perú, una que estaba peor que ellos. En la Copa América, otro desastre más, sumando 0 puntos, eliminados en fase de grupos. Y el peor equipo del torneo, pues recibió 10 goles en apenas 3 partidos, un desastre. A raíz de esto, lo bueno es que la Federación Boliviana se puso mosca, se puso las pilas y decidió implementar cambios beneficiosos para el equipo. Primero que nada, sacaron al antiguo entrenador y cambiaron su localía, de La Paz a El Alto. Que a ver, no nos dejemos mentir, es evidente que estos 500 metros más de altura benefician a el conjunto boliviano. Ya no le alcanzaba a Bolivia solamente con la altura de La Paz y decidieron aumentar más. Independientemente de si esto está bien o está mal, me parece que fue un cambio acertado para que Bolivia consiga una ventaja más, que tampoco lo veo exclusivamente negativo. Ecuador también juega en altura, Colombia juega en Barranquilla en el calor, Venezuela ayer jugó en una cancha de waterpolo, así que tampoco lo voy a satanizar. Y lo más importante es que Bolivia no solamente decidió aumentar la altura de su estadio, sino su nivel futbolístico. Una vez que llegó Villegas, tenías a un técnico que conoce el medio local, que conoce los jugadores, que conoce de nombres jóvenes, e hizo una convocatoria mucho mejor. Dejó afuera a jugadores que no aportaban tanto al equipo y decidió traer una camada con nombres jóvenes. Diego Medina, Villamil, Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Henry Vaca, Ramiro Vaca. Y si tú ves el equipo de Bolivia, es un jugador mayor de 30 años, que normalmente es el arquero, lo cual de hecho está bien porque los arqueros son como el vino, entre más viejos mejor. Y del resto son jugadores menores de 30. El más viejito es Carmelo Algarañaz, que tiene 28, y los demás tienen de 25 para abajo. Henry Vaca 26, Ramiro Vaca 25, Suárez 25, Héctor Cuellar 25, luego tienes a Diego Medina de 23, Miguel Terceros, que se ha ganado la titularidad y tiene 20 años. Realmente lo de Bolivia es bastante interesante, es uno de los equipos más jóvenes de todo Conmebol y lo está haciendo con jugadores que tienen amor propio y realmente ganas de salir adelante, con un equipo que está mucho mejor compenetrado, con un vestuario que se entiende casi casi que a la perfección y con un técnico que ha sabido maxificar y aprovechar a los jugadores en distintas posiciones. Por ejemplo, acogió a Cuellar como un mediocampista, como un recuperador, dándole a este, digamos, defensa por así decirlo, una función más de ataque, pero donde también tenga que recuperar balones. A Diego Medina lo puso como central en algunos partidos y lo hizo de manera casi perfecta. Recordemos que Medina y Cuellar, futbolistas de Lobo Ready, pues Villegas los conoce a la perfección y sabía que estas virtudes le podían funcionar en el equipo de la selección nacional. Ha hecho buenas convocatorias, teniendo varios jugadores de Lobo Ready, varios de Bolívar, de The Strongers, que son los equipos más importantes de Bolivia y donde hay mejores jugadores, y también algunos del exterior, porque trajo a Carmelito Galarañaz, Miguelito Terceros, Villamil de la Liga de Quito, Enzo Monteiro del Santos, en total 8 jugadores del exterior más 20 de la liga local, armando un equipo bastante competitivo, por lo cual hoy Bolivia está demostrando creces, no solamente por haber aumentado la altura, sino que el nivel futbolístico está mejor, no por algo le ganaron a Chile en Santiago. A eso se le llama estrategia. Bueno, hay que repasar las claves de este éxito boliviano y una de ellas es cómo ha jugado el equipo de Oscar Villegas, que en 2 partidos utilizó el 4-3-3. Bueno, lo clásico, ¿no? 4 defensores, 3 mediocampistas, 3 atacantes. Y es que los jugadores que han estado por los costados han sido más habilidosos que rápidos. Ramiro Vaca, el 10 del equipo. Y en todo caso ha estado Miguel Terceros jugando por bandas, a veces incluso retrasados, teniendo a Henry Vaca o algún otro jugador un poquito más adelante, pero siendo estos volantes normalmente los que toman control del partido, en donde ha sido bastante inteligente que más de un duelo
han terminado realizando remates de larga distancia. Por supuesto, uno de los mejores jugadores, por no decir que el mejor, es la joven promesa Miguelito Terceros, 20 años, jugador del Santos, que por cierto ha participado en la mayoría de los goles de Bolivia. Anotó en las tres fechas, anotó el tercero ante Venezuela, anotó el segundo ante Chile y anotó el único tanto ante la selección de Colombia, que por cierto fue un gol pero fenomenal, un golazo eludiendo rivales y cavándola pero al ángulo. Lo de Bolivia viene siendo bastante, pero que bastante interesante. En otros partidos terminó jugando, bueno, en el único partido que, primer partido mejor dicho, que jugó con Venezuela, terminó jugando con un sistema 3-4-3, que bueno, jugabas con línea de 3, priorizando ser defensivamente estable, pero teniendo salida rápida con dos interiores más revulsivos y con dos extremos de buen pie, lo que le permitió a Bolivia dar una goleada fuerte ante el Vinotinto. La mayoría de sus goles, si te das cuenta, también llegaron muchas veces de contragolpe, porque la selección de Bolivia ha sido bastante inteligente al momento de tener la posesión de la pelota. Ante Venezuela fue ante quien más la tuvo, 57%, pero ante Chile solamente fue 25% y ante Colombia 34%. Aún así ganó los partidos siendo defensivamente estable. Ojo, una cosa fue, claro, defensivamente estable Bolivia jugando en su casa, pero ante Chile recordemos que jugó de visita. Y aún así se mantuvo bastante bien, muy ordenada, acumulando jugadores de recuperación y haciendo cambios correctos. Esto se le puede atribuir para mí mucho al trabajo de Oscar Villegas y de la Federación Boliviana en saber en qué momento tenían que empezar a lanzar nuevas ideas. Ahora, la pregunta es, ¿esta selección boliviana va al Mundial? El futuro para mí siempre es demasiado incierto porque lo que digo hoy puede cambiar mañana. Hay muchas cosas futbolísticas e extrafutbolísticas que pueden hacer que el panorama termine cambiando. Primero que nada, seguramente alguna federación se va a quejar y no va a querer jugar en el Alto, y esto podría ser un condicionante. Ahora, si Bolivia sigue jugando en esta localía, donde se está haciendo fuerte, donde la gente está asistiendo y llenando el estadio, seguramente ganará al menos 3 de los próximos 4 partidos que le quedan de local, que recordemos son ante Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil. Brasil que no está tan acomodada como en temporadas anteriores, Chile que viene en un momento totalmente trágico, a pesar de ser un equipo que normalmente sabe jugar de visita. Y bueno, lo de Uruguay y Paraguay siempre han sido selecciones que les cuesta demasiado en la altura, en el Alto imagino que más, ya que tanto Paraguay como Uruguay no tienen zonas altas, entonces esto les termina pasando factura. Igual como lo digo, Bolivia es un equipo que no se ha desesperado por tener la pelota, y creo que jugando de local sacará 9 o 8 puntos más o menos. No creo que saque menos ni tampoco más, o bueno, más podría ser, pero es lo suficiente para al menos agarrar el séptimo puesto. A ver, si antes necesitabas unos 25, 24 en promedio para clasificarte al Mundial como quinto, como séptimo, con superar los 20 puntos debería de alcanzarte, y Bolivia está encaminado. Bueno, mi gente, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ha sido más que nada charlando un poco del intenso e interesante momento que vive la selección boliviana y si estarán en la próxima Copa del Mundo. De momento yo creo que sacando al menos la mayoría de puntos que le quedan de local, no hay duda de que deberían hacerlo. Ya le ganaron a la segunda mejor selección de todo el continente y con uno menos, así que lo que resta, en teoría, debería ser más asequible. Chau chau.